A partir de las 5:25 horas de este miércoles, se apreció la segunda luna de sangre del año en todo el territorio nacional. Un espectáculo que también pudieron observar los habitantes de otros países del continente americano, Asia y Oceanía. La luna se tornó de color rojo cobrizo, aunque pudieron observarse también unas tonalidades turquesas alrededor del disco lunar en la etapa final del eclipse. La razón por la que la luna se vuelve rojiza en un eclipse de este tipo es que durante el proceso, la sombra de la Tierra bloquea casi toda la luz solar que incide sobre el satélite, excepto una pequeña cantidad de luz que pasa por un recodo alrededor de la Tierra a través de la atmósfera. El próximo eclipse de este tipo se producirá dentro de 6 meses, el 4 de abril del 2015. Noticias TVC, Ana Luisa Ruiz.